Chavales, ¿cómo estáis? Hoy estamos en Baidusó. Aprovechando que hemos venido a hacer unas visitas comerciales, en el descanso del mediodía vamos a inspeccionar los efectos trampa que hay por aquí. La verdad es que hasta ahora lo he encontrado todo bastante bien, han respetado las rampas que pusimos en nuestra anterior visita, pero en este efecto trampa, en el que ya no teníamos rampas y en el que me llevé un buen susto porque me salieron un montón de ratas, ¿vale? Lo vais a poder ver, allí en la esquina hay un nido de ratas gigante, pero debajo de esta piedra, ¿la veis ahí? Es como una losa de compuerta de acequia. Pues hemos visto meterse algo. Voy a bajar con cuidado a ver si las ratas no se enteran de que he bajado y a ver si salvamos lo que sea. Que no estén las ratas, por favor. Vale, chicos, lo tenemos. Mirad, una culebra de herradura pequeñita. Joder, son todo herraduras, ¿eh? Vale, vamos para afuera. A ver si puedo sin escalera. Ay, qué viejo estoy, me cago en la mar. Joder, tenía que haberla soltado. Aquí está. Vale, amiga. Dale. Y se marchó. Vete, eres libre. Una más. Seguimos de rescates en Baidusó. Y mirad, el enésimo efecto trampa que revisamos. Mirad. Hemos encontrado otra culebra de herradura nadando. Vamos a ver si nos hacemos con ella. Vamos a pescar. La tenemos. Un poquito más grande que la anterior. Miradla, ¿eh? Este es el año de la herradura, chicos. Vamos a soltarla. Venga. Hasta luego. Y se marchó. Eso es. Y a su barco le llamó Libertad.